Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero agrónomo Ronald Ditze. Él es presidente de Emprendimientos Comerciales y Productivos, ECOP, y asesor de FECOPROD, una de las más grandes asociaciones cooperativas del país, si no la más grande. Bueno, y lo que hoy nos convoca, es decir, por algo lo convocamos a Ronald, es el tema trigo. En el Paraguay la producción de trigo ha tenido históricamente un desarrollo importante a partir de los años 70 más o menos, y con sus caídas y subidas hasta encontrar un tobogán por donde desarrollarse a partir de la agricultura empresarial, años 90 más o menos. Pero lo que ahora está pasando es vaivenes en los mercados internacionales, precios que suben y bajan. Bueno, gracias por venir, Ronald, una vez más para acompañarnos a ver este tema. Muchas gracias. Para mí es un inmenso placer estar acá compartiendo un tema tan importante como es el trigo y un rubro tan importante para nuestro país. El trigo forma parte de lo que se llama la cadena de la soja, es decir, hay toda una producción. Por eso cuando se dice monocultivo realmente no se sabe de lo que se está hablando. El trigo forma parte de la cadena de la soja. Este año, ¿cómo se está comportando? ¿Qué perspectivas están viendo ustedes? Bien. Estaba el productor bastante desanimado por las cosechas, digamos, los precios bajos en los años anteriores, ¿verdad? Y hubo en la mente de los agricultores una inmensa reducción de la superficie. Nosotros, a través de la Federación de Cooperativas de Producción, hicimos una campaña, lanzamos el programa de trigo para el 2016, un poco antes, unos cuantos tiempos antes de la siembra, y tuvimos la suerte de poderle convencer que a pesar de los precios bajos habría que apuntar a ese rubro por motivos también que usted había mencionado, que es parte de una cadena, es parte de un sistema. Pero además todos le dimos, nadie puede decir que el precio va a mejorar, pero ante la baja de producción y productividad de otros países también teníamos pensado de que sí, el precio podría mejorar un poco más, y pudimos convencerlo, ¿verdad? No va a haber una superficie, ni se sembró una superficie tan grande como los años anteriores, pero de cualquier forma creo que conseguimos que se siembre un poco más de lo que estaba previsto por los agricultores. Y bueno, nosotros creemos que vamos a tener una, si el clima se comporta bien, hasta ahora está bastante bien, el frío le viene bien, el frío en esta época no le va a crear muchos problemas, siempre cuando no venga una helada, cuando el grano se llene, cuando está en estado lechoso, como decimos, que va a ocurrir mucho más tarde. Una helada tardía podría perjudicar, pero por de pronto parece que las cosas andan bien, se desarrolla bastante bien. Y también el precio, usted sabe que hace como 14 días subieron los panificados, subió la harina por todos lados. Esto debe arrastrar también un mejor precio para los productores, así que creo que hay bastante ánimo en este momento. Mm. ¿Es automático eso cuando suben los panificados? Es decir, los panificados no siempre, suben por alguna, razón. Lamentablemente hay dos extremos de toda cadena, y uno es el productor primario y otro es el consumidor final, ¿verdad? Y normalmente cuando hay un mal se traslada a ambos extremos, y cuando hay un bien está bastante frenado la llegada. Normalmente no están, bastante retardado hasta que llegue el efecto. Pero de cualquier forma, desde el punto de vista psicológico, hay ayuda, porque el productor, como decimos siempre, el agricultor trabaja mucho con la fe, menos mal, ¿verdad? Hay un viejo refrán de que dice, cabe un hoyo, pero cabe con la fe de un productor agrícola, ¿verdad? Y eso es. A veces el agricultor cae 10 veces, pero se levanta 11 veces, cae 14 veces, levanta 15 veces. Y eso es lo admirable del productor, ¿verdad? Siempre tiene fe, siempre tiene esperanza que las cosas... Y yo creo que le animó un poquito también la subida de la soja, porque subió por, como esto está todo relacionado, subió por una fallida de cosecha en la Argentina, de 7 millones de toneladas, eso hizo disparar el precio por encima de $400 la tonelada. Acaba de caer otra vez, lamentablemente, un poco. Y bueno, pero esa es yo creo que eso motivó mucho también a que él siembre más trigo y después va a sembrar más soja.
está bastante bien, creo. El panorama está mejor de lo que creíamos hace como dos meses atrás. Ahora, Ronald, había mucho trigo estocado, es decir, mucho trigo en depósitos de cosechas anteriores. ¿Ese trigo ya se colocó totalmente? Ahora se colocó casi totalmente. Todavía sobra un poquito, pero casi totalmente. También eso estaba relacionado como el arroz por el problema brasilero. Pero nosotros tenemos autoabastecimiento en trigo, pero siempre hay un excedente que se exporta. Y Brasil dejó de comprar, no es que dejó de comprar, sino que no se justificaba por la tasa cambiaria, ¿verdad? Tanto arroz como también el trigo. Pero en este momento comenzó a salir otra vez el trigo y yo creo que estamos bastante bien. Y entiendo que Brasil no tiene suficiente trigo ni tiene suficiente arroz propio, va a tener que comprar tarde o temprano. El arroz ya comienza a moverse y el trigo se movió también. Uh-huh. ¿Nosotros exportamos el trigo en grano o también hacemos exportaciones de harina? No, en grano. Lastimosamente también hay una protección porque el gran comprador es Brasil, ¿verdad? Y tanto arroz como trigo y normalmente también protegen sus propias industrias, sus propios molinos y aunque esté al otro lado de la frontera hacia Foz do Iguaçu, el molino, bueno, compran el trigo y lo transforman allá. Es muy difícil, son proteccionismo, por más que estemos en el Mercosur, hay proteccionismo en el Mercosur, sin duda. Sí, pero esto no significa que vamos a salir como a Inglaterra. Bajo ningún punto de vista creo que es conveniente. Después a lo mejor te pregunto algo sobre el famoso Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña del mercado común, algo que nadie se esperaba realmente. Bueno, con respecto a la demanda interna, es decir, ¿la demanda interna del Paraguay sigue siendo la misma? ¿Va creciendo? ¿Cómo es? Sube por encima el crecimiento vegetativo de la población, porque cada vez más hay, hoy la gente consume más tortas que antes, más pan dulce que antes, más fideos y más hamburguesas que antes. Y eso también trae consigo un crecimiento de la demanda de harina por encima del crecimiento de la población. Por lo tanto, es importante cultivar más trigo, ¿verdad? Y buscar la productividad. Tenemos también la suerte en tecnología, como usted había mencionado, que comenzó en la década del 70 y se ha hecho mucho esfuerzo acá en cuestiones genéticas y en cuestiones de tecnología. Se aumentó muchísimo la productividad del trigo. Y tuvimos la suerte también de un experto hindú que está trabajando con nosotros, que es uno de los expertos que más conocen sobre trigo, lo hemos incorporado en Paraguay, verán, casado con una mexicana, Coli, Juan Coli, es un experto realmente que hay que admirarle, le dimos en la Universidad de San Carlos un doctorado honoris causa a él y así como también a Rolf Delpsch en siembra directa, ¿verdad? Porque se merecen, realmente porque ha hecho mucho bien a Paraguay y fue uno de los pioneros también, uno de los que hasta ahora está trabajando, tratando de buscar las variedades más adecuadas, tratando de motivar a los productores. Es muy, su forma de ser y de pensar es muy racional y le llega muy bien a los productores y conoce muchísimo el rubro del trigo. Nos hizo mucho bien. Estamos bien en el trigo, mucho mejor que Brasil, muchísimo mejor y yo creo que también mejor que la Argentina. Nos hemos quedado, hemos investigado muchísimo. Lo cual no es poco decir. Estamos en compañía del ingeniero Ronald Dietze de FECOPROD y de ECO, de COP. Hablando del tema trigo, pero también vamos a hablar de otros temas vinculados a la cadena de la soja y a la producción en general. Volvemos enseguida. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero Ronald Dietze, él es de ECOP y de FECOPROD, dos organizaciones del área de la producción. Ronald, Argentina anunció que va a producir este año, después de salir de todo este lío de las retenciones, cambio de gobierno y demás, y también sus problemas climáticos, han sufrido mucho en el área de producción, van a cubrir 1 millón de hectáreas más este año, no sé cuánto significaría eso en términos porcentuales a lo que normalmente han plantado, pero ¿eso va a influir en alguna manera en el mercado del trigo regional? Algo siempre va a influir, pero 1 millón de hectáreas para un país como Argentina no es mucho, porque ahí también, si la economía vuelve a tener su dinamismo, el consumo interno va a aumentar muchísimo.
Además, Argentina tiene relaciones comerciales bastante más lejos que Paraguay. Yo creo que les conviene más vender a otros países, quizás a China continental. De influir, puede influir, pero de cualquier forma también nos obliga a nosotros a ser más agresivos y seguir con la tecnología y tratar de... y depende mucho de la tasa cambiaria. Yo creo que si las relaciones cambiarias son favorables, como en este momento, la posibilidad de que venga la Argentina es mucho más limitado. Hace unos meses atrás, sí, tuviéramos una avalancha de paraguayos que se iban a comprar en la Argentina y productos argentinos que venían de contrabando. Hoy ya se paró un poquito. Encarnación en este momento vive básicamente los argentinos. Vienen hasta cenar ahí, digamos, porque hoy cambió un poco el sistema. Yo creo que nos va a afectar, nos puede afectar, pero tampoco un millón de hectáreas para un país como Argentina no es mucho. Uh-huh. Realmente no es mucho. Creo que no vamos a seguir con el trigo de la misma forma y quizás de manera más agresiva si el precio sube que en los años anteriores. Ronald, quiero apelar a tu capacidad de docente y de explicar las cosas como son, para que la gente las entienda. Yo muchas veces hablo de cadena de la soja y me parece que todo el mundo tiene que saber de qué estoy hablando, y no es así. Mucha gente no entiende y no tiene por qué entender. Claro. ¿Por qué se habla de cadena de la soja? ¿Cuáles son sus fortalezas? Es decir, ¿por qué la producción agropecuaria extensiva, mecanizada, empresarializada, apela a esta figura para la producción? Fíjese, esta es una cuestión de un sistema. Es un sistema productivo bastante racional, bastante tecnificado y bastante conocido por el mismo productor. Estamos hablando de la soja, pero la soja no es un monocultivo como lo definen. Lo definen mal, tampoco no hay que hablar mal porque la gente, si no conocen, por supuesto, no lo pueden definir bien. Pero es realmente un sistema. Primero, soja es una leguminosa que tiene la capacidad de absorber nitrógeno de la atmósfera y enriquecer el suelo. Detrás de la soja vienen las gramíneas, que son el maíz. Le suceden el maíz y le suceden el trigo, en algunos casos también el girasol. Y en invierno, de cualquier forma, aparte del trigo, que es mucho menos la cobertura superficie que la soja, ahí se hace también abono verde, por ejemplo, nabo ferrojero. Se hacen muchas gramíneas de invierno que se incorporan para mejorar el suelo. Todo es un sistema y significa que hay 5 cosechas en 2 años más o menos, con una rotación bastante buena. Y también tenemos que ver, como somos un país que estamos no estamos en el Ecuador, estamos más abajo, nosotros tenemos un periodo estival, del calor, el cenit, el sol está en diciembre, ¿verdad? Quiere decir que el periodo de lluvia también es verano. Entonces hacemos lo que se llama la zafra, es una siembra de la soja o del maíz zafra, que lo sembramos en agosto, octubre, noviembre y lo cosechamos en enero, febrero, marzo, abril. Bueno, si sembramos temprano la soja o el maíz, se llama zafra. Lo cosechamos y apenas lo cosechamos ya le ponemos, por ejemplo, si hicimos soja, le ponemos después el maíz, se llama zafriña. Y hacemos no 2 cosechas, pero 1 cosecha y media. Otros países que están en el Ecuador mismo, el sol está en el cenit 2 veces al año, tiene 2 periodos de lluvia y hacen 2 cosechas, al año. Porque 6 meses dura un ciclo, cultivan una vez, cosechan, vuelven a sembrar y tienen 2 cosechas llenas, completas en un año. Nosotros tenemos 1 cosecha y media más o menos, o sea, cada 3 años 5 cosechas. Y eso funciona muy bien, la gente lo aprendieron, lo hacen siembra directa, cuidan su suelo porque no pueden tener la posibilidad de que el suelo lleve la erosión. Hoy con la siembra directa, con la rotación de cultivo, funciona perfectamente. Es un sistema muy bien manejado y creo que tenemos que seguir apuntando a eso. Y sin embargo, mucha gente sigue hablando de que eso va a terminar desertificando el Paraguay, que va a terminar siendo un desierto, que esas tierras no van a servir para nada. Es imposible porque realmente hacen curva de nivel también, hacen siembra directa, hacen rotación de cultivo. El cultivo siempre está cubierto con algún cultivo el suelo, siempre. Y además de eso, toda la materia orgánica se incorpora de vuelta con la siembra directa, porque no se da vuelta al suelo, sino que simplemente se siembra sobre, como decimos nosotros, sobre materia orgánica. Eso es uno. Por otro lado, también está entrando cada vez más fuerte los fertilizantes químicos orgánicos. Nosotros en el COP también desarrollamos un fertilizante, se llama BioEcop o EcoBio, donde por ahora el 30% es orgánico y el 70% es químico.
pero funciona perfectamente con muy buenos resultados. Más adelante, cuando los productores entiendan que es un buen fertilizante orgánico químico, vamos a disminuir un poco más el químico y aumentar un poco más el orgánico. Después sí, vamos entrando ahí a los productores y yo creo que este es un sistema bastante orgánico, bastante bien hecho y bastante perdurable, bastante sostenible con el tiempo, porque la productividad en Paraguay subió. Antes sacábamos apenas un cultivo, 1.500 kilos de maíz, 2.000 kilos de soja. Hoy sacamos 3.000, 4.000 kilos de soja, al mismo tiempo 7.000, 8.000 kilos de maíz. Encima 3.000, 2.500 kilos de trigo, encima unos 2.000 kilos de girasol, a más lo abono verde. O sea, por cada hectárea estamos sacando una cantidad de productos muy importantes, pero no sacando los minerales al suelo, todo lo contrario, se le pone, se le da más al suelo de lo que se quita. Y eso es la sostenibilidad. Funciona perfectamente. Además, yo creo que hoy en día también se preserva mucho los lugares bajos. Hay suelos marginales. Siempre Paraguay tiene en la región oriental 30% del suelo es marginal. Es suelo muy bajo, muy poco productivo, y ahí se destina hoy en mucho a la reforestación. La gente reforesta increíblemente y eso es también muy positivo desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico, ¿verdad? Lugares que no sirven para producir un cultivo anual se pone la reforestación y al mismo tiempo se protegen las cuencas hídricas. Funciona perfectamente. Estamos con el ingeniero Ronald Dietze de ECOP y de FECOPRO. Volvemos enseguida después de la pausa para el último bloque. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Hoy cuenta con la presencia del ingeniero Ronald Dietze, de ECOP, de FECOPROT, catedrático, un hombre que sabe mucho. Y además, informado de todo lo que pasa en el mundo. La pregunta era, ¿quiere que Gran Bretaña se quede en el mercado, en la Unión Europea, o quiere que salga? Ganó el salir por 52 a 48. Los ingleses, en una mayoría leve, pero mayoría al fin, dijeron, nos vamos. Han ubicado a los escoceses como partidarios de quedarse. En cambio, los londinenses también. Y hay otros sectores de la sociedad británica que dijeron, no, es hora de que nos vayamos. Incluso se le atribuye a la propia reina Isabel haberle preguntado a los especialistas, denme tres razones por las que tenemos que quedarnos en la Unión Europea. O sea, los ingleses no es novedad para nadie, vos lo sabrás seguramente. Siempre estuvieron a regañadientes dentro de la Unión Europea. No quisieron el euro, se quedaron con la libra y aceptaron a regañadientes las otras cosas. ¿Qué les pasó ahora que de golpe dijeron, bueno, nos vamos y chao? ¿Qué viene a partir de ahora, Ronald? ¿Qué va a significar eso? Bueno, para mí fue realmente una sorpresa. Yo seguía un poco los debates de ambas partes. Yo encontré un poco débil los argumentos y me extrañó mucho, porque Inglaterra es un país sumamente preparado, con gente muy democrático, sí, sí. ¿Verdad? Pero no encontré tampoco argumentos muy sólidos por qué habría que salir de la Unión Europea. Y muchos los argumentos iban a que al temor de que vengan gente de Siria, porque si otros países lo hacen, como Alemania y otros, tarde o temprano tendrían que abrir la frontera para que vengan más. Y eso no son argumentos muy sólidos. Yo me sorprendí cuando supe las noticias que realmente lo están saliendo, y por supuesto va a tener un impacto. No es así nomás que no va a tener impacto. Es un país que ya se acostumbró a la Unión Europea y ahora se aísla. El mercado no va a ser lo mismo. Los países que están en el bloque van a poner los aranceles que probablemente ellos decidan, ¿verdad? Eso le va a encarecer un poco el comercio exterior, tanto por la entrada como por la salida de productos de Inglaterra. Y creo que va a tener un impacto financiero también bastante fuerte. Pero, por otro lado, es admirable que es una decisión democrática, es un país muy democrático. Desde el punto de vista político, bueno, hicieron lo que la gente quiere. Lo que pasa nomás es que, yo no sé, tendría que haberse tomado quizás un poco más tiempo, argumentar un poco más, hacer una relación de beneficio-costo con bastante seriedad, qué significa en el corto, en el mediano, en el largo plazo el hecho de salir y qué significa quedarse. Si algunas cosas dentro de un bloque no funcionan muy bien, pero una democracia también, uno tiene la necesidad o tiene la posibilidad, digamos, de negociar,
cosas que de repente en un bloque no funcionan muy bien. Creo que ese es el argumento. Eso es el camino, me parece que habría que tomar y no precisamente plantear a un pueblo salir, porque muchas hay emociones en eso también. Sí, muchas hay emociones y las emociones traicionan, ¿verdad? Me sorprendió, creo, y espero que le vaya bien a Inglaterra, un país muy respetado, pero yo creo que va a haber pérdida financiera, pérdida productiva y pérdida comercial en el corto y en el mediano plazo. Uh-huh. Es raro que una sociedad que acaba de elegir, como en el caso de Londres, a un hijo de afganos, yeah, como Lord Mayor. Yeah. Viste que Londres está compuesto por 30 y pico de pequeñas alcaldías, pero el Lord Mayor es el que gobierna las todas. Es hijo de afganos, claro, inmigrantes. Sí. Entonces resulta medio incongruente, ¿verdad?, que de ahora de golpe saquen eso. Pero a nivel, digamos, de las bolsas, de la cuestión financiera internacional, es un golpe en este momento, que siempre está un poco sobredimensionado. Estas cosas siempre se sobredimensionan con respecto al factor original. Se va a ir asentando, pero de que de todas maneras produce un daño, lo produce. Claro, en ambas partes, porque también para la Unión, para los países que quedan dentro del bloque, que van a quedar, digamos, también es un golpe, porque una cosa es la Unión Europea con Inglaterra, con Gran Bretaña, y el otro es sin ellos, ¿verdad? Sí, es la segunda o tercera economía del mundo. En el mundo, o sea, son dos realidades distintas. Uh-huh. Y bueno, si hubiera salido un país un poco más pobre como Grecia, a lo mejor el efecto no es tan grande, pero salir un país tan grande y tan poderoso, yo uh-huh, creo que va a tener su efecto por ambos lados. ¿Y sabes cuál es el próximo plebiscito que se viene? Ya lo habrás visto vos. Escocia se separa del Reino Unido. Sí. Ya están hablando de la disolución del Reino Unido. Yo no sé si es temporáneo, si es muy pronto para hacerlo, pero evidentemente hay cosas que se vienen y que son consecuencia de las acciones políticas que se toman. Sí. Y se demostró que el pueblo en una democracia puede tomar decisiones, errados o acertados lo puede tomar, y creo que es posible. Uh-huh. Después hay todavía problemas religiosos, todavía, que ahora está bastante pacífico, uh-huh, no es como antes, pero sin embargo sigue todavía algunas heridas de uh-huh, los católicos y los protestantes, y bueno, espero que no entre otra vez en ese tema, digamos que... Me hace acordar, Ronald, para el cierre, cuando a Winston Churchill pierde la elección, el rey le quiere otorgar la orden de la carretera, que es la orden de mérito, no sé cuál era, una enorme orden, y él dijo, le dice Churchill al rey, me parecería inadecuado que usted me condecore después que el pueblo británico me manda a mi casa. O sea, eso una es democracia, ¿verdad? Claro, absoluta. Gracias, Ronald, muy amable. Muy complacido estar acá y compartir un poco esos temas tan importantes para nuestro país también. Punto final a Tierra TV. Los invitamos a la próxima edición de nuestro programa, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.